Voy a leer estos dos poemas porque para mí están conectados y hablan mucho de qué pasa. Navías de tu libro, que a mí Navías. Y ambos creo que se refieren a Sefarad. Y no sé qué significa Sefarad, es algo, una metáfora del mundo. A casa vacía. Desde siempre me lembro de nuestra casa vacía. Eso allí, donde pinté en pequeño. Nuestra casa en enorme solidón de memoria. Nuestra casa chea de voces enterradas en las paredes. Nuestra casa chorando al norte, danzando al sur. Como una mujer que de repente vivese todas las ciudades desde mañana hasta el entardecer los sangre. Desde siempre deseé conocer a nuestra casa de Viño, no centro de colina, nuestra casa vacía. Y el último poema, que se llama Oriente, comienza con una cita do poeta hispano, español o ibérico, Ibn Arabi. Esa pequeña citación fala de que non importa tanto os aspectos culturais ou, sino o sentido interno das cousas. Oriente. Navego e sou en proporción ideal y desmedida esa luz tarde das tardes, mea lúa do silencio crepitando na garganta, na proporción ideal y desmedida de que usamos golfiños cando viaxan para os abismos da voz. Unha torrente de agua nas extremas zonas da luz, a casa consolada y feliz. Aguarela desmedida, derramada no verao de unha illa parecida coa infancia. Luz deambulante da nosa idade. Hai imaxes que te quedan da infancia. A infancia enteira, unha imaxe que te queda. Pero había unha frase que decía a miña avoa que era algo así como ver pasar a lúa, vas ver pasar a lúa pola porta ou... Non sei. Pasó ocho sol por la puerta. Sí, e logo pola xanela. A nosa idade. Entro neste xardín sin horizonte, a cabalo dos montes que han de vir. Ver pasar a lúa por seu calendario sin temperos. As túas mans a me falar dos días deste século. Somos un espello. Os ramos desta árbore e a liña dos teus fillos. Un espello que escava unha miríade de vidas nas profundidades da morte.